Mis socios del club, tanto PlayStation como Xbox se han puesto la pila con actualizaciones muy interesantes y nos han traído unos features y funciones que más adelante estaremos mostrando aquí en el Club Gaming and Tech. Que lo que es, socios, yo voy de este lado del club para traerle lo más nuevo y qué trae, así como una comparativa real de lo que traen estos nuevos updates de PlayStation 5 y Xbox Series en sus diferentes versiones. Para la gran cantidad de usuarios que se encuentra bajo los programas de Insiders de Xbox, ya se encuentra disponible para probar la actualización que incluye el tan anunciado chat de Discord, la actualización del 7 de julio del sistema operativo, la versión 10.22. 200.4976 trae consigo, entre otras actualizaciones, mayor estabilidad como siempre y esta inclusión de lo que es este feature que fue anunciado ya anteriormente. Xbox inclusive estaba interesada en la compra de esta aplicación. Inclusive lo tuvimos brevemente en los Xbox a principio de generación y a finales de los Xbox One, pero ahora mismo se encuentra disponible para los Insiders de manera con el chateo de la aplicación más usada para los peceros y la comunidad gamer en diferentes plataformas. Esperemos, señores, que como gamers toda la comunidad se reúna y que asimismo llegue también para las consolas de PlayStation y Nintendo. Así, mis socios, como ya es una realidad tener ya los crossplays entre consolas y PC, también necesitamos tener comunicación constante entre los party chat, entre las diferentes consolas y PCs. Cabe destacar a su vez que en los meses de mayo, Xbox ha introducido para habilitar el etiquetado QoS, así también como el etiquetado Wi-Fi Multimedia o WMM. De manera calladita, mis socios, han integrado esta tan importante característica para los usuarios que quieren tener la mayor fidelidad y la mayor calidad de conexión. El QoS, o Quality of Service, es una característica que establece valores de prioridad en el tráfico de red saliente sensible a la latencia, chat de grupo, transmisión de consola y multijugador en juegos compatibles. En circunstancias de redes ideales, no debería notar mucha diferencia entre tener tráfico etiquetado y sin etiquetar, pero en tiempos de congestión de la red, las redes admitidas priorizan el tráfico etiquetado sobre el tráfico etiquetado sin etiquetar o de menor prioridad para reducir los impactos de latencia. Esto es muy importante, señores, para lo que jugamos juegos competitivos y multiplayers, y ya lo tenemos en las consolas de Xbox desde mayo. Calladito. Para habilitar el etiquetado QoS, vaya a la configuración, seleccione general, configuración de red y luego vaya a configuración avanzada. Ya en configuración de etiquetado QoS verás dos opciones etiquetadas como 10CP o DSCP habilitado y etiquetado WMM habilitado. El etiquetado Wi-Fi multimedia se realiza a nivel de paquete inalámbrico y solo está activado en conexiones de red inalámbrica. Esta funcionalidad particularmente está predeterminada en los enrutadores puertas de enlace inalámbricos y proporciona un mecanismo para proteger el tráfico Wi-Fi etiquetado como prioritario contra los impactos de la latencia y el rendimiento durante la congestión de redes inalámbricas. Ahora bien, mis socios, si el etiquetado de tráfico se basa en estándares de red antiguos, algunos equipos de red doméstica y entornos no están funcionando normalmente cuando hay tráfico etiquetado. Si habilita cualquiera de las configuraciones de etiquetado y luego encuentra problemas de conexión en el grupo, es posible que se deba revertir las configuraciones de esto para que su consola funcione correctamente. Ya saben, socios, esta es una de las funciones tan importantes que esperemos ver en otras consolas. Y es importante realmente, mis socios, señalar que Xbox siempre está a la vanguardia con estos tweaks y estas implementaciones en sus consolas. Tanto es así, mis socios, que en el lado de PlayStation, ahora con esta nueva actualización, ahora tenemos presente lo que es la compatibilidad de resoluciones de 2K o 1440, la tan esperada resoluciones. Muchos usuarios estaban ansiosos de esperar esta opción de resolución, ya que en las consolas de PlayStation 4 la teníamos. Es muy raro, ya que, señores, es una realidad. La biblioteca de juegos de PlayStation se encuentra actualmente con muchos juegos que, en vez de tener los 4K 60 como las consolas de Xbox, te poseen una resolución dinámica en su mayoría 2K, y muchos juegos no pasan de los 2K 60, como es el caso ahora mismo de la actualización Next Gen en lo que es el juego PUBG. Pues gracias a Dios, mis socios, y a Mark Cerny, ya tenemos el VRR, o el Variable Refresh Rate, y también tenemos opciones de resolución a 1440p o 2K.
PlayStation 5 en su última actualización también agrega una interesante opción que ya tenemos en las consolas de Xbox, y es el tú poder organizar tus juegos en folders. Esto es muy interesante. En las consolas de PlayStation 4 ya lo teníamos de alguna manera, aquí lo tenemos nuevamente. Podemos organizar diferentes folders y así organizar los juegos que tenemos instalados. Así lo podemos organizar de la manera que nos dé la gana, mis socios. Ya saben, ya está, también está actualmente presente en las consolas de PlayStation 5. Y mis socios, ya que tenemos a mano las últimas actualizaciones tanto del Xbox como del PlayStation, vamos a proceder a hacer un testing, pero no el testing tradicional que hace todo el mundo. Sucede que para mí es importante hacer el test desde que presionamos el botón de encendido de cada consola. Las mayorías de la comparativa se hacen inmediatamente, aparecen los logos de las diferentes consolas, PlayStation por ejemplo o Xbox. Desde que comienza la animación comienza el conteo. Voy a hacerla de las dos formas y vamos a ver qué tal ha sido la mejora de estas actualizaciones de las pantallas de inicio de Xbox y PlayStation. Recordando también que esto es principalmente para las personas que mantienen las consolas en apagado full, ya que si tú eres como yo que mantienes la consola en modo reposo o standby para así actualizar directamente o de una manera automática los juegos, el dashboard y las aplicaciones, no te funcionará, o sea, no será tan relevante porque automáticamente prendes, ya tienes pantalla inmediata. Esto es principalmente para una que otra persona, como par de pan amigo que conozco, que mantienen la consola en full apagado. Muchos inclusive lo mantienen conectados a UPS y apagan estos UPS, que es muy bien recomendado para el cuidado de tu consola, el cual automáticamente cuando hace el proceso de inicialización del sistema operativo, hace todo el proceso completo, o sea, no se mantiene en modo sleep, así como lo hace el Windows, así como también otros sistemas operativos. Entonces vamos a hacer la prueba desde el principio y también vamos a hacer la prueba desde que comienza las animaciones de la consola. Señores, preparamos. Procedemos, mis socios, a encender el Xbox, como se ve aquí. Manita limpia, mis socios. Aquí se ve inclusive la luz de encendido del Xbox. Y cronometramos, a ver. Vamos a hacer primero esta prueba desde el inicio, o sea, con pantalla apagada, sin la pantalla de animación. Y aquí vemos que es desde la pantalla apagada y la consola apagada hasta el inicio de la pantalla del dashboard. La consola se toma 20.4 décimas de segundo para iniciar el sistema. Hacemos, señores, igual que con el Xbox, desde que presionamos el botón de inicio, vemos que va cargando. Aquí detecta el puerto HDMI y luego comienza el booteo de la consola para luego arrojar lo que es el booteo o la pantalla inicial de logueo. Y aquí, señores, el PlayStation cuenta con nada más y nada menos que un tiempo de 33 segundos con 34 décimas de segundo para iniciar en la consola de PlayStation. Recuerden, señores, que esto no es desde la pantalla de animación como suelen hacer la mayoría de las personas que comienzan las comparativas de booteo. Se supone que si vamos a hacer el conteo tiene que ser desde el momento que presionamos el botón de encendido. Claro, no obstante, la actualización que tengas en tu consola también va a depender de la cantidad de archivo, del tiempo de uso que haya tenido la consola, de la temperatura. Hay muchísimos factores que influyen, incluyendo también la velocidad del monitor o la velocidad de refresco del monitor, que van a influir por la rapidez o la lentitud del booteo del sistema de tu consola, tanto PlayStation como PC, como Xbox, como Nintendo, cualquier sistema operativo. Dependerán de ciertos valores y ciertas características para la velocidad de este booteo, señores. Ahora bien, mis socios, si partimos desde la pantalla de animación del Xbox, vemos que cargando la pantalla, vamos a ver, toma unos 10 segundos con 33 décimas. Y el PlayStation desde su pantalla de animación, o sea, como lo hace casi todo el mundo, toma, vamos a ver, 8, 9, a ver, manita limpia, unos 12 segundos con 14 décimas para la pantalla de iniciación de sesión. En el caso muy particular de mi Xbox, tenemos que tomar en cuenta que también tengo un disco mecánico USB que lo tengo desde el año de Cristóbal Colón, lo tengo con muchísimos juegos viejos y esto también influye a la velocidad que va a bootear tu sistema operativo, debido a que el sistema también un pre-renderizado o una precarga de los juegos que tienes
en tu disco duro mecánico o en tu CAD, en el caso que también tenga una SSD, también lo hace. O sea que debido a esto va a tomar un poco de segundo. Por eso quizás fue un error mío no quitar el USB. En muchas de las comparativas que ya hemos visto, se muestra que la consola de Xbox, si es el booteo, se toma de unos 3, 4 a 5 segundos para iniciar, que no fue el caso mío. Pero como le digo, esto es particularmente para las personas que apagan su consola de manera completa. A veces apagan la consola, apagan la luz y apagan hasta inclusive la luz del sector, así para proteger y cuidar su equipo electrónico, que es muy caro y muy difícil de conseguir, por cierto, señores. Pues ya lo han visto todos, señores, este video es un video informativo, no se trata de llamar a la guerra de consolas, ni hate, ni mucho menos burlarse de una consola que otra es mejor que otra, que una. Saben que yo no soy partícipe de esos relajos que tienen muchos por ahí de las guerras de consola. Usted juega donde más le guste, usted juega donde está su coro, donde mejor se sienta, donde le salga más barato o donde le dé su pendejada gana, señores. Mis socios, ya saben, es totalmente educativo el video. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete. Las mayorías de lo que pasan y ven los videos no se suscriben, y es de mucha ayuda para el canal que se suscriban y dé su like si te gustó el video, tu dislike si no te gustó, tu comentario si tienes una opinión diferente, si te fue diferente con tu consola, si de repente tu consola rebootió más rápido que la mía o más rápida que la del pana o más lento. Comenta y dinos tu experiencia aquí en el Club Gaming Tech. Tenemos mucho más video para ustedes, no se desincronicen, y ya saben, nos vemos en la vuelta de la esquina. Recuerda también suscribirte a todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, así también como el fanpage de Facebook. Téngase sincronizado con el Club Gaming Tech. Show, y de este lado se despide.